de Dios en Cristo hizo nacer la iglesia. Esto es la iglesia, ustedes y yo. La iglesia, dice, es el sacramento, es decir, signo e instrumento de la íntima unión de los hombres con Dios y de los hombres entre sí. Humilde, manso y sincero. San Romero de América, pastor y mártir del pueblo salvadoreño, beatificado por su santidad el Papa Francisco, es el mayor signo de esperanza y compromiso de la Iglesia de Jesucristo que sigue caminando al lado de los pobres y marginados. Monseñor Óscar Arnulfo Romero ha sido incluido en el número de los beatos. Contemplemos la imagen del nuevo mártir. El beato Óscar Romero sigue impulsando las causas de su pueblo y de todos los pueblos de América Latina que han comprendido que las bienaventuranzas de Jesús tienen rostro e historia. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos. Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Este santo de los pobres de América nació en Ciudad Barrio, departamento de San Miguel, en el oriente de la República de El Salvador, el 15 de agosto de 1917. El 8 de febrero de 1977 fue designado arzobispo de El Salvador, tribuna que le permitió convertirse en la voz de los sin voz del pueblo salvadoreño. De brazos que reclaman, pecho y pan, y su alborada.